¡Oh, alto bagrecito! ¡Alto bagre amarillo! Primer tiro, primer bagrecito. Colombrí. Santiago. Primer pique, primer bagrecito. ¿Hace 2 minutos tiró? 2 minutos. No alcanzó a caer la plomada al fondo del pescó, boludo. ¿Lo dejamos para la parrilla o no? No, ya lo estoy comiendo ya. Ya lo estamos abriendo. Un arroyito que encontramos al lado de la ruta. Vamos a probar a ver, recién salió un bagre. Le pedimos permiso acá a una señora, a ver si pudimos pasar y bueno, nos dejó. Así que vamos a seguir tirando. Acá Alan agarró otro bagre más, Chocho, dos tiros ya, dos bagres. Yo estoy acá recién armando la puntera y yo agarro otro. El tren que le decía una vieja el agua, dice. ¿Es lindo? ¿Miró? Alto bagre amarillo, otro más. El segundo, de 10 el arroyito. Ya dos tiros, dos bagres. Bueno, gente, esto es Amante por la Pesca y bueno, acá estamos con Emma. Allá más adelante está Alan pescando ya. Ahí viene un amigo de Alan, Dylan, que va pasando ahí. Ahí anda. Y bueno, estamos acá en el arroyo Sagastume, se llama el arroyo. Arroyo Sagastume, sí. Kilómetro 144 de la ruta 12. Y bueno, nos mandamos acá justo. Estamos buscando algún arroyito. Y vimos este y bueno, nos mandamos. Y nos dejó ahí pasar una señora y nada, acá estamos, vamos a probar si sacamos algo. Ya Alan ya se sacó dos bagres amarillos. Así que bueno, lindo bagre para hacer más tarde. Así que bueno, vamos a ver ahora si sacamos algo más. Cualquier cosa le vamos a estar mostrando. Vale. Nos vemos. Bueno amigos, acá seguimos. Ya son las 9 de la mañana y bueno, estamos preparando el pique. Por ahora flojo. Tuvo dos piques Alan nomás, que sacó dos bagres amarillos y después ya no picó más nada. Así que bueno, vamos a seguir esperando. Acá está Emma por tirar acá. ¿Con qué va a tirar Emma? Con filete de sábalo para la tarucha. Va a tirar con filete de sábalo, va a probar para la taru, a ver si anda. O algo lindo, algún padre lindo. Pero bueno, está lindo el lugar por lo menos, ¿no? Está lindo el lugar, tuvimos dos lindas capturas al llegar, pero bueno. ¿Después se aflojó? Está quietado ahora. ¿Vos tuviste un lindo pique o no? Tuve dos arrastradas lindas y... Pero bueno, estamos esperando acá el pique. Allá está Dylan y bueno, Alan está más adelante allá. Sí. Bueno gente, acá tuvo un pique Emma, después de tanto esperar, a ver qué es, un bagrecito. Bueno. Amarillito, más chiquito que los otros, pero por lo menos ya otro. Algo, otra captura. Me estaba picando la... La con filet de sábalo. Filet de sábalo también. Así que bueno, vamos a seguir probando. Yo acá estaba mojarreando un rato, a ver si sacaba alguna mojarra para encarnar. Y bueno, nada, vamos a seguir nomás. Tranqui. Bueno gente, vamos a hacer la devolución de del bagrecito. Es chico, así que lo vamos a devolver. Ahí está. Nos cambiamos, nos dijeron que había más pico acá, pero no sacamos nada. No. Así que bueno, vamos a volver al otro lugar que es sombra. Vamos a volver a donde sacamos los dos bagres amarillos grandes y bueno. Vamos a ver si se nos da. Ya nos quedamos ahí. Creo que agarró algo Alan, vamos a ver qué trae. Mira, una taruchita. Mira, una taruchita agarrar, loco. Era eso, boludo. Era eso, mira lo que es. Con lombriz. Con lombriz, sí. Se ve que está comiendo, está loco el hambre. Come lo que sea nomás. Taruchita, con lombriz. Ahí está. Así que bueno, vamos a seguir nomás con la pesca. Tranqui. Tranqui al parga. Bueno, gente, ahí es más, otra taruchita más, chiquitita. Es lo que está saliendo. Pero bueno, por lo menos para divertirse. Todo chiquitaje por ahora. Todo chiquitaje. Ahora va a ser la devolución. Bueno, gente, lo que nos
Bueno, estamos cambiando de lugar nuevamente. La verdad que muy flojo el pique en este lugar. Venimos y enseguida salieron dos bagres lindos y después paró el pique, no salió más nada. Mucho chiquitaje, muchas boguitas chiquitas, tarucha chiquita, todo, todas cosas chicas, todos descarnadores. Así que bueno, ahora nos estamos moviendo, vamos a cambiar de lugar. Vamos a ver si encontramos otro lugar mejor. Y bueno, nada, le dejamos con esa pesca. Si es que sacamos algo. Nos vemos. Bueno, gente, acá nos vinimos al Ñancay. Nos vinimos un brazo en Ñancay, así. Lo estamos recorriendo todo. Nos hemos recorrido como 4 lugares más o menos. Pero acá sí, espero que acá sí se nos dé. Acá seguimos, gente. Ahí sacó Alan. Bueno, todos ya sacamos uno de esos. Es lo que está saliendo acá, la verdad que es para descarna nomás. A ver, te lo llevo. Apretador. Bagre apretador. Bagre apretador. Sí. Bagre torito también le dicen algunos. Así que bueno, ahora lo descarnamos y lo vamos a doblar, ¿no? Pero por ahora floja la pesca, no ha salido nada lindo. Vamos a seguir intentando. Bueno, gente, como ven, estamos acá en el arroyo Ñancay. Hicimos este fueguito, no hay casi ni leña, así que tiramos los bagres con poco. Pudimos hacer el fuego con algunos palitos nada más. Dos bagres amarillos que sacamos en el primer lugar en donde fuimos. Somos 4, así que bueno, vamos a tener que comer esto porque la verdad que es muy flojo el pique. Vamos a tener que repartirnos todos los lindos bagres. Tenemos galletas también. La verdad que en este lugar en el que estamos no hay casi ni leña. Esos palitos finitos, como ven, nada más los pusimos igual a hacer, se están haciendo de a poco. Está doradito, se está haciendo igualmente con poco. Solo con un poco de sal, nada más, y bueno, cuando estén hechos le echamos limón y ya terminan de quedar, ya quedan listos. Cuando comamos le dejamos con un poco más. Miren cómo burbujea. Y bueno, gente, hasta dentro de un rato.